A Marcelara ya estamos de regreso y esta parte creo que le va a encantar a todo el mundo y vamos a estar muy atentos. Por favor, háblame de ese último personaje que nombramos ahora mismo. Nicolás Maduro, cuéntame. Entonces, oído al tambor, para que esta predicción llegue totalmente clara, sin hacerse expectativas que no son ciertas. Vamos a hablar con mucha claridad cuál es el proceso que va a vivir Venezuela. Ya Venezuela el año pasado tuvo a Saturno en su sol, que es Cáncer. Empieza un momento de renovación, porque al Saturno dejar esa cuadratura tan importante, Venezuela empieza su momento de renovación, reconstrucción y renacer. El señor Nicolás Maduro nació bajo el signo de Sagitario. Ha recibido durante el año 2020 un par de eclipses. Estos eclipses vienen a dar un cambio a su vida. Este eclipse lo compartió, vamos a poner este ejemplo, con el señor Donald Trump, porque el señor Donald Trump es del signo de Géminis. Los nodos kármicos, que son puntos matemáticos donde se dan los eclipses, puntos tan poderosos que son capaces de cambiar la vida de la persona totalmente. Entonces, el señor Nicolás Maduro recibe también esta temporada de eclipses. Todavía está viviendo el eclipse que recibió el signo de Sagitario el 14 de diciembre. Y ahora, después que cumplió año, este caballero recibe algo que se llama el retorno de Saturno. El retorno de Saturno es que el Saturno tuyo natal de tu carta vuelve a estar en la posición de cuando tú naciste. Esto le pasa a todas las personas. Este caballero debe estar cumpliendo entre 57, 58 o 60 años y por eso recibe esta energía tan fuerte. El retorno de Saturno, como lo dije antes, Saturno representa el orden, la organización, la justicia, el justo juez, la restricción. Cuando Saturno regresa, viene a revisar... No, ya va, pero él no tiene ninguna de esas que tú acabas de nombrar. Ninguna de esas que tú acabas de mencionar. ¿Cómo hacemos con eso? Ayúdanos, por favor. ¿Qué va a pasar? Que Saturno toca la conciencia espiritual con una serie de eventos importantes que marquen la vida de la persona para que decida hacer el cambio. El retorno de Saturno es el cambio total. Es ser tocado en los puntos más álgidos o en los puntos más fuertes de tu vida. Entonces son pruebas muy grandes que a través de esas pruebas empiezas a cambiar. Entonces nosotros tenemos a Saturno tocando al señor Juan Guaidó, tocando al señor Leopoldo López y tocando a Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en procesos de grandes cambios, verdaderos cambios. Te lo pedimos, Señor. Quiero responsabilizarme mucho al decir que la luna de Venezuela, que está representada en las cartas de los países como el pueblo, recibirá una energía muy especial. Y ese Mesías que buscan desesperadamente se encuentra en nuestro pueblo. No podemos seguir esperando que llegue una sola persona a cambiar los destinos completos. Ese líder y ese libertador que todos tenemos en el corazón y en la sangre, porque nosotros tenemos sangre de libertadores, está en nuestro pueblo. Y esta vez la luna de Venezuela trabajará en consonancia con todo lo que se está moviendo en el signo de Acuario para Venezuela y el mundo. Bueno, estamos en tiempos de cambio. Bueno, yo quiero que esos cambios lleguen ya, los estamos esperando todos los venezolanos que hemos estado fuera del país y los que están en Venezuela también, sobre todo mi familia y la familia de todos ustedes que nos están viendo allí. A Marzara, danos tus redes sociales, por favor, ya nos toca despedirnos. Ay, arroba a Marzara. Arroba a Marzara, con H, ¿verdad? Con H intercalada en SAR. Perfecto. Igual yo te voy a etiquetar ahora en mis historias para que todos lo puedan ver por allí también. Gracias por acompañarnos, me encantó. Y luego me pongo en contacto directo contigo para que, tú sabes, me ayudes también y me digas cosas buenas y positivas. Te mando un beso y un fuerte abrazo. Con todo el corazón. Nos vemos en la próxima. A ver, yo quiero darle las gracias hoy en la mañana, ayer y todos los días cuando me toca trabajar mi queridísima Jane, pues que es mi maquilladora personal, a Laurita, mi estilista, a Roxy Boutique por el vestuario que nos está acompañando durante esta semana aquí en Chic al Día. Gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales EBTV Miami, por vernos en nuestro canal de YouTube EBTV Miami, mis redes sociales arroba Norquis Piso Batista. Nos vemos mañana miércoles y esperamos que yo pues esté un poquito menos nerviosa. Gracias, gracias, gracias por estar ahí, por sus buenos deseos, se les quiere. Este programa fue presentado por Nutrisnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.